mayoría sí, pues hasta picaron a un güey en la nalga, otro compilla. Pues ¿en dónde está el resultado después de tanto tiempo, de todo el pinche esfuerzo? Si quieres que caigamos para tu colonia, mándanos un mensaje, comenta, comparte, ya se la saben, cabrón. Conocí a la machaca desde que era muy chamaca, inconsciente del suceso, yo uso lo que ellos ven. Mi gente, aquí estamos en un episodio más de Vida Real, cabrones, ya se la saben. Esta vez andamos acá en Zapopan, carnales, en Paraísos del Coli, con los carnalitos de TD3. Pues acá le damos la bienvenida a la banda, carnales, ¿verdad? Para que, vean qué onda. ¿Qué onda, carnales? ¿Qué hay, bro? ¿Qué hay, carnales? Pues, para que nos lleven a conocer un poco más de su colonia, ¿cómo ven? Sí, Simón, sin pedos. Arre, ahí para que, nos den un rol y nos cuenten un poco más de su trip que traen un poco ustedes, carnales, ¿va? Arre, pues, fuga. ¿Qué pasó, güey? Se fue el camarógrafo. Carnalillo, y cuéntanos, güey, ¿cómo es que empieza TD3 aquí en Paraísos del Coli, güey? Pues mira, bro, más que nada TD3 empieza porque anteriormente aquí había banda que le pegaba, hacía rap. No sé, te estoy hablando hace 12 años, 13 años, 14 años. Que banda que aquí, que de la DW, aquí se juntaba, había una clica, Simón. Se juntaba aquí en la esquina, güey. Y entonces ellos, unos de ellos empezaron como que a rimar y tenían talento, güey, y le pegaban. Pero pues tú sabes que en esos tiempos no mucha banda rapeaba, pues. Simón. Entonces ellos empezaron a hacer lo que viene siendo Paraísos, güey, por el nombre mismo de la colonia, güey. Arre. Hicieron un grupo así. Así es. Posteriormente, ya cuando nosotros... Aquí los perros no te cuidan, güey, aquí te atacan a la verga. Trucha, trucha. Después, carnal, cuando con el tiempo nosotros conocimos a uno de ellos, a un camarada en la secundaria, güey. Simón. Y ese güey, pues ya se juntaba con vatos de más de calaño más acá, güey, pero el vato estaba morro, era de nuestro riel, pues. Y ese vato fue lo que nos empezó a inducir como de que, mira, nosotros hacemos rap, güey, yo hago rap con estos güeyes, con el Camelia, en paz descanse, Simón. Bro. Y ya nosotros una vez, por Honer y acá, y como también nosotros lo cotorreamos en la secundaria, nos invitó, pues lleguen al estudio, tenían su estudio aquí arriba, güey. Aquí en cortito, 2-3 cuadras. Simón. De hecho, ahorita a ver si pasamos, damos una vuelta por ahí. Arre. Y ahí tenía su estudio, güey. Actualmente, pues, el camarada ya no representa ahí el estudio, pero lo tenemos ubicado en otro lugar, güey. Entonces, nosotros cuando caímos ahí con ellos, pues decidimos ponernos también un nombre de crew, güey, porque había dos, tres crew dentro del mismo Paraísos. Había Verso Expansivo, que era el Yosmi y el Docket. Estaban dos, tres crew, otra del Camelia con el Cross. Pero esos güeyes ya tenían rap. Todos eran de aquí de la colonia. Todos de la colonia, pero rapeaban con dos, tres de Arenales. ¿Y no había como que egos entre la banda o sí se cotorreaban todos? No, todos se cotorreaban, güey. A huevo. Todos se cotorreaban chido. Había, pero competición sana. Competición, ¿sabes? Sana siempre. Como yo, pues saqué una primera rolilla con mis compillas, ¿sabes? Que pues que en paz descansen, ya están acá en el cielo, güey. Y pues aquí, de hecho, acá a la vuelta, como a dos callecitas para acá, güey. Ahí estaba el bueno, estos güeyes también lo tenían acá, güey. Era el mismo vato. Ese de acá estábamos acá primero, güey. Ahí hicieron toda la cabinita y todo bien vergas, güey. Y ahí empezó lo chido, y nosotros nos empezamos a rimar machín y a. Pues a grabar, güey. ¿A ti cómo te dicen, carnal? Chupón, güey, a mí. ¿Chupón? ¿A ti cómo te dicen? Honer, güey. ¿Y a ti, güey? Kider, carnal. ¿Y tú cómo? Arale. A huevo. Y haz de cuenta que nosotros, pues, básicamente éramos los morros, güey, de que nos acercamos ahí con ellos, güey. Arre. Nos cotorreamos de aquí del barrio y todo, pues esos güey ya le pegaban y todo. Perro, no mames, no se ve ni un alma aquí en tu barrio. Está solo a la verga. Está malandro aquí, a la verga. Hola, aquí. Arre. Día y noche. ¿Neta? Sí, está bien tranqui. A huevo. Está tranqui aquí. Para que no nos vuelen en el carro. Y aquí no hubo shows de pandillas y toda esa onda, carnal. ¿O qué? ¿Cómo les tocó eso? ¿Cómo les tocó? Pues mira, carnal, más que nada cuando pasó todo eso, lo de que las pandillas y acá. Yo caí aquí a vivir bien morro, güey. Simón. Y a mí me tocó así, güey. Estaba bien morro y pues yo vivo en la esquina y enfrente se juntaban ahí donde estaba la tienda, güey. Simón. Y ahí toda la banda se juntaba y todo el pedo. Y desde morrillo me tocó, pues yo los cotorreaba a todos y acá. Ya cuando fui creciendo, pues ya me fui acoplando un poquillo más con ellos, con la banda, con el Vamp, ah, todos ellos. Pero pues ya dos, tres
ya eran más betarros, pues, y acá. Ya después se fue haciendo eso de lo de las pandillas y acá, ya ves que un tiempo empezó a entrar lo de la plaza y todo eso. Simón. Todas las pandillas, o los pocos que eran de pandillas, bro, pues, que se querían arrimar como a eso mismo, perdón, a eso mismo de las plazas y acá. Simón. Se arrimaban, pero dos, tres compillas conocidos, pues, llegaron a fallecer por eso, bro. Por, arre. Pues, por lo mismo. Antes, pues, hacían los perreos acá y... Pues, ahí era el punto lo de chido, Simón. Sí, era, pues era lo chido, güey. Ahí, 2011, ahí cada, 2012, cada como sí, por esos tiempos, cada huevo. Semana pues hacíamos fiestillas ahí y ahí se armaba chido y se arrimaban pues dos que tres barricillos, ¿verdad? De más para acá de Miramar o así, de por aquí. Se arrimaba raza y pues ahí tirábamos el cotorreo chido. Y pues ya una vez pues valió madre, güey. Esos güeyes empezaron acá de mamones, los de mamila, los vates. Y pues acá estos güeyes los sacaron bien cuidos, güey, acá por esa calle, de hecho. Aquí salieron corriendo todos los vatos, güey. La mayoría, sí, pues hasta picaron a un güey en la nalga. Otro compillo, la verga. También que la típica de que piquen el culo para que ya no se puedan ni sentar. Sí, a huevo. Se acuerde de mí para cuando cague el güey. La típica de que... Sí, bro, y ahí pues ya esa vez ya empezaron a valer verga los pinches cotorreos, güey, machín. Un cincuentita, sí, güey, y la neta pues estaba chido el cotorreo y una vez hicimos una fiestilla de las últimas y un compilla se vino ahí a la esquina, güey, se vino solo y pues ahí llegaron a reventarlo, güey, se le dieron varios balazos. Y falleció tu homie. Sí, pues ese güey sí pues, le vaciaron toda la pinche pistola, güey. Eres tuyo, carnal, aquí. Arre, güey. En la casa de un compa en paz descanse, del Yosmi. Dios mío, en paz descanse. Ahí era su cantón y era de los que te platico que iba con nosotros en la secundaria. Era de nuestra calaña, pero ya se juntaba ese güey con los que rapeaban, que ya tenían rato de aquí en el barrio. Entonces esos güeyes hicieron su primer estudio ahí en la parte de arriba, güey. Simón. Pero pues los dos primeros compillas con los que empezamos, pues por azares del destino acá, carnal, fallecieron, güey. Arre. Nosotros seguimos como representando siempre paraísos y nuestra marca también T3, porque cuando antes de que ellos se fueran, ya sabían que nosotros éramos T3, pues, de aquí de paraísos. Ahí era, tienen su mural, güey. ¿El mural quién se los hizo, güey? El Pony, güey. El carnal de nuestro primo. Pues somos primos, nosotros tres somos primos, pues mi morra. Arre, a huevo. Sí, también antes grafiteábamos. Aquí era donde tenían el estudio anteriormente. A ver, grábale, David. Todo casero, carnal. A huevo. Carnal, no, pues de hecho ahí empezó las primeras rolas también que empezamos a ahí poner. Fueron las primeras rolas. Honor fue el principal, nos invitaron a dar el toque y acá. Y estaba Camelia, Jonah, en paz descanse. ¿Qué onda, güey? Péguenle, pues. Aunque le habíamos pegado, carnal. Y le pegamos y pues al escuchar. ¿Hace cuánto de eso, carnal? Ah, ya tiene 9, 10 años. 2014. A huevo. Sí, carnal, ya tiene. ¿Y rato. Tú cómo fue que hiciste el acercamiento al rap? Ya tendrá que unos 5 años, que apenas. Okay. No sé, empecé. Quizás yo fui muy aparte de con ellos, igual andando en la calle y ver a mis compillas como que empezaban a improvisar y acá y como, ¿qué pedo? ¿Eh? ¿Cómo se arma una letra? De repente, pues, no sé, me tocó entrar en el ambiente, mi pareja y sus primos empezaron como con el rollo y empecé a acompañarlos, ya me desvelaba en las escribidas y todo y me dice un cuñado, güey, ¿tú por qué no escribes? No, pues no sé, ni siquiera sé por dónde empezar. No, güey, pues ya andas ahí y empecé. Y cuando lo hice, hace cuenta que, no sé, ya sabía hacerlo. Lo traía en una de las venas. Ah, güey. Y empezamos, por eso ya de 3+1. El contenido es lo importante, ¿sabes? No importa tanto el visual o así. Al igual de manera, pues seguimos dándole a veces en batallas. Pero nosotros somos, pues, escritores, güey. Ah, güey. Hay veces que... Pues piensas que no sirve para nada esta madre, muchas veces lo piensas dejar, güey. Y te preguntas, pues, ¿en dónde está el resultado después de tanto tiempo, de todo el pinche esfuerzo? Y fíjate, una anécdota también, machín, que me ha pasado y le he contado también a 2-3 compas, que, güey, la neta, pues quiero dejar de rapear y acá. Le digo, no mames, güey, es que a lo mejor no se ve a corto alcance, pero ya sales a la calle o así, o a estos barrios, Miramar, Arenales, que se conecta todo el pedo. Pues luego nos ubican, ¿sabes? Y por algo se empieza. A huevo. O sea que, ¿sientes que para ti es más importante hacer una rola que un video, carnal? Pues más que nada sacar el sentimiento. Arre. Pues nuestro fuerte, hablando de mí en lo personal y creo que de todos, es escribir, son las rolas, son las letras. Y también acá, entiendo lo que decía acá mi carnal, porque con las personas que empezamos, bro,
Hace cuenta que ellos siempre trataron como de tener ese sentimiento de mantenerlo underground. Y no nomás en la extensión de la palabra de, ah, no, que nadie me escuche ni nada. Sino que guardar cierto misticismo, güey, cierto misterio. No todas las rolas publicarlas, ¿sí me entiendes? Dejar cosas que sean, que a lo mejor después si las publicas, ah, no mames, esa rola salió desde hace un putero. Pero son como, no sé, güey, rolillas como... como joyitas que no salieron, pero si algún día ven la luz o las cantas en eventos, güey, y la gente se las va aprendiendo que tú no las tengas arriba. Pero no por eso dejamos de lado, ah, claro que queremos que nos vean, queremos ser visuales, queremos, de hecho, lo hacemos, lo hemos hecho desde siempre, y a lo mejor no constantemente o así, pero sí tenemos ciertos visuales arriba, ¿sabes? En plataforma. Agua. Okay. Pues no, pues hace como una o dos semanas fuimos aquí a un evento acá arribita, Las Alitas, se llaman, de Lomas, aquí en Lomas. Aquí pues está pues como unos 15 minutos, ¿no? Acá no está tan lejos. Así lo feo es la subida, güey, para allá arriba. Neta, güey. ¿Se fueron caminando? ¿Qué? No, pues nada, en el carril, en mi carro, bro. Y en la moto y acá, pero sí, ¿no? A ver, pinche campeoncísimo era. O sea, que si está bien pelada la perra, sí. Sí, no, para allá arriba. Para arriba, sí, es como un terreno así, pero con muchas colonias juntas, como bien. A huevo. Por decir, de esta cuadra aquí puede ser Paraísos, pero de esta cuadra para allá puede ser, no sé, el Coli. Okay. O de aquí para acá puede ser Miramar. Entonces es como que en cada rinconcito de ese territorio hay un chingo de... O sea, de que hay muchas colonias pegadas, sí. Aquí también, ¿va? Aparte del rap, ¿qué talento destaca por aquí? No, la verdad hay mucho. Por decir, en caso personal, a mí me tocó como el baile. Me tocó andar en academias de baile. Estuvo perro ese trip, ese tiempo. Y pues, de rap, no nada más de eso. También hay como otros güeyes que cantan como... todo, fútbol. Como yo juego fútbol, güey. A huevo. Fútbol, me gusta manchín jugar mucho. Pues, casi voy a grafitear. A huevo. Graffiti. Y un día a día, ¿qué te dedicas normalmente? ¿Qué trabajas? ¿Cómo está ese rollo? Pues yo estoy comúnmente en mi casa y de repente jalecillos, ahora sí que todas chambitas, de repente en el tianguis con mi jefe, o de repente aquí en corto trabajo con un mecánico y cosillas así, pues. Arre. ¿Y pues, tú en qué chambeas, carnal? Yo soy barbero 100%, carnal. Sí, carnal. De hecho, pues tengo mi barbería aquí en Arenales también. Y ahorita vengo de ahí, güey, la neta. Dije, déjame, güey, porque si llegan más clientes, ya, dije, no, ya no hay, ya no hay chance de aquí, bro. Sí, andaba ahí, pues, acomodando mis cosas y ya me vine. ¿Ustedes a qué se dedican, carnal? ¿Cuál es su jale, güey? Yo soy cargador, güey, en una paquetería, güey. ¿Tú a qué le pegas, carnal? Yo, la neta, pues le pego a todo, güey, pero pues. A todo le pego chido y a todo lo hago bien. A todo y a nada, la verdad. No es algo que me late para dedicarme toda la vida, güey. Arre. Sé cocinar, sé. Pero actualmente, ¿en qué estás chambeando ahorita, carnal? Ahorita ando chambeando en una fábrica de limpieza. Arre. Ahí en Andares, no sé. A huevo, carnal. Limpiando pasillos. El chiste es siempre andar sobre desde el billete mientras llega lo chido, ¿verdad, carnal? Sí, pues el chiste también es generar, como esta madre es una inversión siempre. Sí, a huevo. ¿Ustedes dicen para dónde, derecho? Sí, aquí están las famosas torres de Paraíso. A huevo, carnal. Es lo de lo que más conocen aquí. El cerro del Hollywood. A huevo, carnal. Que andamos de este lado de Zapopan ahora, cabrones. Para que nos le pongan a seguir toda la bandita que no nos está siguiendo, pónganle a seguir, cabrones, que se viene un chingo de contenido. Si quieres que caigamos para tu colonia, mándanos un mensaje, comenta, comparte, ya se la saben, cabrones. La casa de Camelia también, en paz descanse, güey. Simón. Ese es de los vatos que te digo que cuando nosotros empezamos, él ya tenía rato pegándole, güey. Simón. Y fue una como de las mentes maestras, güey, de aquí se podría decir, o así lo consideramos nosotros, güey. Simón. ¿Me entiendes? Porque ese güey, o sea, sin decirnos nada, güey, nos enseñó todo, como el vato rapeaba, como le pegaba, güey, el amor que le tenía esto, la pasión. Trató, güey, de transmitirles ese show, pues. Nos transmitió eso, güey, sin necesidad de decir, no sé, güey, así se hace. Y nosotros sentimos que le sacamos algo de ahí, ¿verdad, güey? Entonces, Simón. Este vato para nosotros representa, en paz descanse. Representa machín, güey. Ay, parte de eso, güey. También, la neta, con las personas, primero. Otro pedo, ¿sabes? Otro pedo de personas. Sí, güey, es el que se ganaba el barrio desde la mañana, buenos días, sea ese, grande, ese sea pequeño. En la mañanita se cuenta. Bajo de donde el piso se mueve. Yo, ¿quién se atreve? Na, 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 yo.
Yeah. Esto es bajo el mar, oro en rap como petróleo. Pero al underground mi trabajo causa odio. Ya no pido más, esto es otro episodio. Sintetizo, prendo un gallo, nunca caigo al hoyo. Esto es bajo el mar, oro en rap como petróleo. Pero al underground mi trabajo causa odio. Ya no pido más, esto es otro episodio. Nace antes de respirar y se va después de hacer folios. Es hunder mi prosa como fosa clandestina. Huellas dactilares en la escena principal. Rugen mariposas con las alas de cortina, suelos liricales en problemas de un mortal. Estoy bajo el mar como el opio que busca usa sobre su moral y su religión absoluta. El cielo me atrapa, el infierno abusa. Ser un diablo, estar en calma es un arma que sí me asusta. Busca tu razón antes de que llegue la noche. La ley de atracción margina al final a este monje. Bajo los alcances de estas fronteras de bronce, mi carne traduce en hambre, tocar fondo, rapos morten. No pierdo mi norte, la brújula es la emoción. Si la tierra absorbe en agua, el odio existe en creación. Salí de un rincón y sueno como un extranjero. Mi léxico es noventero, juego en otra dimensión. Esto es bajo el mar, rap como petróleo. Pero al underground mi trabajo causa odio. Ya no pido más, esto es otro episodio. Sintetizo, prendo un gallo, nunca caigo al hoyo. Esto es bajo el mar, oro en rap como petróleo. Pero al underground mi trabajo causa odio. Ya no pido más, esto es otro episodio. Nací antes de respirar y se va después de hacer folio. Soy un der como el infierno que hasta el cielo me lo envidia. Sombra tras las cortinas, detrás de otro día. Si te sirve de consejo, nunca toques mi comida. La prioridad es primero y desde luego es la familia. Se aplazan mis costillas, mis hombres no se humillan. Entre la tarde de hambría supe confiar armonía. Zorra, ni mis horas te mereces de mi vida. Cuánta el rol has dejado por tus caricias fingidas. Hoy tengo tinta que hasta verne se diría. Que si había mil razones por las cuales no envejezco. Cuadros que pintan mi destino hasta que exista. Dime quién mierda conquista algo que siempre está muerto. Sigo despierto a pesar de esta amnesia. Mis problemas fueron puerto cuando el mar fue la sentencia. Supe lo cierto, la verdad no era bella. Pero incluso en el desierto no hay agua entre la tormenta. Este no se hunde por solo querer tocar el cielo. Tampoco se rinde porque todo es causa de desvelos. Aquí no se finge ni se causan atro. Varios queriendo hacer el mal, pues vamos que lo hagan ellos. Esto es algo under, se hace fácil pero no se extingue. Aprendo, prendo cómo se consume el poder de la luz. Año del 96, este el inicio de esta cumbre. Nací para darle brillo al sol, somos humildes. Esto es bajo el agua, es como se hace. Conocí a la machaca desde que era muy chamaca. Inconsciente del suceso y uso lo que ellos vendían. Creciendo sin la figura que después cinco tendría. Pocos ganaron respeto pues bien no los conocía. No hay compasión ni de la sangre compartida. La violación hasta en la mejor familia. Como bien es hablarme del buen ejemplo. Si al crecer miras armas, drogas y no tienen tiempo. Tiempo no tengo, tiempo no hay. Pero sí tienen en la mesa sopa para merendar. Tiempo perdido. No hay vuelta atrás, pero al volverte padre es cuando lo entenderás. Para no expresar tristeza, decapitar cabezas, vallada tan perversa. Perfecto, carnal. Arre. ¿Y entonces qué? Cuando van a hacer una rola, ¿se juntan todos? ¿Cómo está la onda? Pues comúnmente, cuando estamos todos, es cuando nace el beat. O como, ese me late, hay que meterle. O como, ese beat, hay que meterle. Y empezamos. Le metes, hay que meter. O a veces que, no sé, nos encontramos un beat como de, me gustaría más personal. O que le meta tal persona. Y así nos distribuimos, pues, en los proyectos. A huevo. ¿Y dónde es donde escriben? ¿Ahí de donde llegamos ahorita? Simón, en el estudio. Son más bien nuestros homies, el estudio ahí en la casa del Yosmi. Simón. Después lo pasaron a la casa de su carnal del mismo Yosmi, güey. También en la planta de arriba, güey, que ahí no fuimos, pues. Los perreos. Ahí era donde hacíamos los perreos y todo ese desvergue, güey. Más que nada lo importante es tener el spot, ¿no, carnal? Dónde reunirse, dónde echar la cagua, echar el toque, poder aventar una que otra lírica. Exactamente, güey, neta, güey. Sí, güey. Con el güey de que no se enoje, al que no se enoje su jefa, con ese güey llegamos. Sí, a huevo, ahora sí que así. Y pues, güey, ahora sí que cuando, pues, estos güeyes... No mames, ese güey sí se ve con ganas de brincar. No, se ve pasado de verga, trae hambre, ese güey sí trae hambre. Brinca el hijo de su puta madre, para que vea. No mames, güey. Perro, no mames, aquí nos quieren chingar, güey. A huevo, carnal. Y comúnmente, güey, ¿de dónde nace la letra, güey? ¿En qué se inspiran, güey? ¿Su tipo de rap, güey? ¿Cómo está esa onda, güey? Pues, la neta, nos inspiramos en...
De todo un poco, carnal, de la vida personal, güey. Nos inspiramos en... Por eso casi nuestras rolas no siempre traen... Hay veces que sí hay rolas con un tema específico, pero hay veces que no les encuentras un tema tal cual, güey, porque pareciera un diario, parecía... Como tipo de escritura de varias bandas, varios MCs en esta madre, güey, que han surgido. Así nosotros nos consideramos, güey. Escribimos un poco de todo, un poco del barrio, un poco de problemas personales, güey. Un poco de desamor, de amor, güey. Así de fiesta, güey. O sea, ahora sí que de lo que vemos y vivimos más que nada, güey. A huevo. Y pues dentro de eso, güey, cabe la reflexión, la conciencia, porque pues sí, siento que sí escribimos con algo de conciencia, aunque nuestra escritura sí es, ahora sí que no es blanca, pues sí es de barrio, pero siempre le metemos algo de conciencia, güey, como dando a entender esto es lo que pasa en tal lado, pero pues no es lo único que hay. Las dos caras, güey. Tanto la cara buena como la cara mala, y ahora sí que el rap, güey, pues es la cara que nos hace salir, güey, adelante, cabrón. Simón. Para cada vez evitar más que andar valiendo verga en la calle, que las drogas, que es, nosotros con esta madre nos... Pues ahora sí que nos fortalecemos, güey, y también pues fortalecemos a los demás, porque aunque no nos sigue mucha banda así... ¿Cómo sientes que la banda recibe el rap femenil? Pues, ¿cómo sientes que... ¿Cómo es el rap para las mujeres? ¿Cómo es que no, se te empieza a dar un poco más las cosas? Es otro pedo por decir. Nos ha tocado andar como a veces que vamos a eventos a un lado o a otro. La neta está chido como la recepción, porque a veces... No sé, yo nomás estoy esperando a ver qué otra morra se sube. Y dos, tres veces sí me sorprende que se suben otras morras y la neta traen. Pero cuando no me toca que se suba otra y me toca ser yo la que esté, pues se siente como o mucha presión, como esa parte de no mames, pues las morras también podemos, ¿verdad? Sabes que tienes que representar ahí en el evento, sí, la a las mujeres, pues. Como si las morras que están o ya sea abajo o pues del otro lado, se siente perro como... Tranqui. No, aquí te atacan. Está perro el trip como... No mames, me ha tocado que me anden grabando acá. Y yo acá como que cantando como de que... Oh, wow. Qué perro. Es decir, estoy acá en mi trip y estoy cantando bien concentrada y de repente se oye la grita y yo... No sé, como que la... Yo siento que es porque es que muchas morras no lo hacen, ¿no? Y como que cuando hay una morra y como que la banda dice a huevo y como que quieren apoyar ese... A veces pedo, yo digo, ¿no? Sí se me entendió lo que dije, ni siquiera yo me escucho. Ni siquiera me dejaron hablar, ¿eh? Pero está grita y grita. Un saludo para toda mi gente. Un saludo, Guadalajara. Sí, es muy así también de repente en los eventos ese show, ¿no? La neta se siente chido y me ha tocado en los tres lados, pues. Lo cerramos ahorita, carnal. A huevo, carnal. ¿En qué veníamos ahí? Discúlpame. No, acá en el pinche evento, güey. Tuvimos un evento, me llevé a mi morro. Morrillos van creciendo, como la hija también de la Chelly, tiene una niña. Y les late, ¿sabes? O sea, a huevo. Está los empiezan a hacer parte del movimiento. Exactamente, también, dándole sueños, una esperanza, como a nosotros también. Pues gran parte de nuestra vida nos sacó también de las calles, ¿sabes? A huevo, carnal. Hay morros aquí en la colonia que nos ven y saben lo que hemos pasado y dicen, ah, no mames. A huevo. Sí. La banda, ¿cómo están en sus redes sociales del grupo, carnal? Pues un canal en concreto no tenemos, pero cada quien su canal, por decirlo. Okay. Como Arale Baltazar. Simón. El Esquide Rodríguez. Yo estoy como Chupón. Y yo, Honer TD3. Simón. Arre, carnales. Están en todas sus redes sociales así, en YouTube y todo. O sea, ahora sí que en Facebook acá, pues ya diferente, güey. Con mi nombre normal, Alexis Martínez Rodríguez. A huevo, carnales. Igual como Eric Rodríguez y ya ves en YouTube, Chupón Rodríguez. También ahí tengo una paginilla igual con el mismo nombre. Página de TD3, tenemos Talento de 3. En el Face, a huevo, carnales, ahí para que los vayan a seguir. Pues este fue un episodio más, carnales, de Vida Real, ya se la saben. Suscríbanse, denle en seguir. Ahí próximamente vamos a andar por sus colonias, cabrones. Andamos por todo Guanato, ya se la saben. Este es el pinche ciclo, la Real Music, cabrones, ya se la saben. Yeah.